Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en una nueva emisión de A Ciencia Cierta. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor José Jáuregui. José es médico geriatra, es el presidente electo de la Sociedad Internacional de Gerontología y Geriatría y director médico de una institución para adultos mayores en la capital federal llamada WeCare. Vamos a empezar a hablar de COVID, adulto mayor, para con ese tema deslizarnos a lo que nos va a pasar. Y no vamos a decir pospandemia, sino lo que nos va a transcurrir y nos va a discurrir en la vida a partir del nuevo año en el que seguramente vamos a estar sujetos al COVID-19 dentro de nuestras vidas. Bienvenido, José, muchas gracias por acercarte. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, José, por la invitación. No, es un placer. Contanos un poco qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires porque, como nos explicaste en un programa anterior, tiene una población envejecida, o sea, hay una alta tasa de adultos mayores. Contanos la experiencia de la ciudad de Buenos Aires respecto de COVID-19. Bueno, primero son, solo para dar la data general, más o menos hay unas 600.000 y poquito personas en nuestra capital arriba de los 65 años. ¿Sí? Un número muy alto. Es un número alto. La otra característica que tiene nuestra ciudad es que tiene lo que se llama el índice de envejecimiento positivo, que quiere decir que hay más mayores de 60 que menores de 14. Eso habla de envejecimiento de la población, ¿no? Poblacional. Uh-huh. ¿Sí? Nos habías dicho en otro programa que el lugar cerquita de acá, Vicente López, tiene las tasas más altas del país, sí, ¿no? Exactamente. También es una región o una localidad muy, muy envejecida. Uh-huh. Un poco, siguiendo las tendencias internacionales desde el punto de vista demográfico, no somos la excepción y en general las grandes ciudades tienen patrones similares. ¿Sí? Dicho esto, obviamente, al haber más adultos mayores y sabiendo que estos están dentro de uno de los grupos de riesgo de esta pandemia, que venimos sobrellevando este año, hablar un poco de lo que alguien denominó la nueva normalidad, cómo va a ser, ¿no? Si la palabra normalidad cabe, ¿qué nos va a pasar? ¿Vacuna más, vacuna menos? Porque sabemos que eso seguramente ustedes tienen más detalles que yo, pero independientemente de eso, sí sabemos que desde el punto de vista epidemiológico, de acá que tengamos la vacuna en el mercado, la tasa de, o el porcentaje de personas a los cuales hay que vacunar para realmente estar tranquilos que volvemos a una nueva normalidad, seguramente nos va a llevar como mínimo todo el año que viene. Todo lo que está diciendo José es muy importante porque se tiende a fantasear con que la llegada de la vacuna es la solución y es inmediata. Y la realidad es que la llegada de la vacuna tiene una serie de procesos de aprobación y de puesta en mercado que calculamos que recién en 2 o 3 meses va a estar, con mucha suerte. Se van a vacunar los grupos más vulnerables, que son las personas esenciales, que son las que asisten a las personas enfermas, y después a la población de adultos mayores, que son también los más vulnerables. Sí. Tenemos expectativas de que pasemos el invierno próximo vacunados, pero estamos hablando de 8 meses acá más, ¿no? Eso es así, y sin saber la respuesta, ¿no? Porque no sabemos la respuesta. La respuesta es fabricar anticuerpos y que no nos enfermemos. Exactamente. Sí, hay algunos datos muy interesantes. Por ahí me estoy yendo un poco de la pregunta inicial, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando empezó todo esto que nos llamaban de todos lados para hablar porque en Europa era un desastre lo que estaba pasando con las personas mayores. Un artículo de la revista Science donde comentaban con una foto muy, muy clásica donde cuando fue la gripe española. Exactamente, toda la familia con barbijo, incluyendo el gato que tenía en un es verdad, ¿no? Una portada era de la revista, sí, es verdad. Bueno, sí. Y cuando uno lee las recomendaciones que se hacían en 1918 para la gripe española, son las mismas que se hacen ahora, salvando la distancia de los productos, etcétera, ¿no? Y uno dice, ok, básicamente la única defensa que tenemos y la hacemos bien, y me parece que al ver que han bajado la tasa de, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver al final del año, pero da la sensación que bajó la gripe, todas las enfermedades de transmisión. Las más habituales, gripe, neumonía o bronquiolitis en los niños, la tasa ha bajado porque la gente usa barbijo y no se junta. Y se lava las manos. Claro, ¿no? ¿Qué cosa tan elemental que debería ser parte de la educación general de todo para siempre? Es verdad. ¿Sí? Más allá de cuál es el virus del momento. Solo para puntualizar aprendizaje que son útiles a cualquier edad, ¿no? Más allá de que a qué edad le toque en particular o a qué grupo le toque en particular cada una ¿cuál sea más vulnerado? De las infecciones, tal cual. Volviendo un poco a tu pregunta original, la realidad de la ciudad es que, podríamos decir que aprendimos entre febrero y hoy, ¿no? Sí. Desde que empezó entre marzo y hoy el aislamiento obligatorio. Realmente creo que nos dio tiempo, ¿sí?, a preparar el sistema de salud, tanto a nivel hospitalario o sanatorial, el famoso nivel 2 o nivel de agudos,
En cuanto al equipamiento y el número de camas críticas, que se pensaba que nos iba a pasar lo mismo que estábamos viendo, ¿sí?, al principio de nuestro otoño en Europa. Creo que en eso fue muy positivo, digamos, las medidas que se tomaron en ese primer momento. Aprendimos, nos capacitamos y nos preparamos. Y a nivel de las residencias de adultos mayores, que es el otro lugar de riesgo, que quizás sea uno que de los había un gran temor por lo que pasaba en el hemisferio norte, ¿no? Sí, mira, los números son, para nosotros que estamos en la salud, increíbles, porque países como Canadá o como España han tenido mortalidades arriba del 60-70%. En los geriátricos. Sí, en realidad el número es así. De la totalidad de muertos del país, el 60 o el 70% provenían... ¿De los adultos mayores? De los geriátricos. O sea, bueno, a Inglaterra le pasó algo parecido. Sí, sí, sí. Por eso digo, los países que para nosotros han sido los que nos han marcado el norte siempre, y estoy hablando de servicios y sistemas de salud, no de tecnología solamente, realmente han fracasado rotundamente, y eso quedó muy bien demostrado con esta pandemia, y creo que a nosotros eso no nos pasó particularmente en la ciudad. De hecho, hoy, ¿sí?, con los datos que yo tengo, que sabiendo que estamos en Argentina, sabiendo que los datos llegan un poco tarde, sabiendo todo, la verdad que hoy de la totalidad de fallecidos en nuestro país, en nuestra ciudad, solo el 20% o incluso un poquito menos son provenientes de geriátricos a 8 o 9 meses de que todo esto comenzó. Es verdad, ¿sí?, eso. Y la edad es baja, la edad tiene 70-72 años. El promedio de los fallecidos del país da 78.7 al 15 de noviembre, que fueron los últimos números que yo vi. Y la tasa de letalidad en la ciudad, que cuando todo esto empezó estaba casi en el 6%, más o menos, hoy está debajo del 4%. Sí. ¿Está bien? La tasa de letalidad que comenta José, la de la gripe, por ejemplo, es de 1.2, 1.3, y acá hablábamos de una tasa de letalidad casi 3 a 4 veces más. Entonces, eso es lo impactante de la situación. Eso fue así, por eso había que prestarle atención, ¿no? Porque cuando uno miraba los primeros números, dice, cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, periodo 2018-19, en la Argentina fallecieron de gripe y neumonía 36.000 personas. Y nosotros en ese momento, cuando mirábamos estos números, llevábamos menos de 1.000 fallecidos. Bueno, ¿y qué pasó en Buenos Aires que se hizo distinto? A ver, yo creo que una fue esta, ¿no? Fue rápidamente, si bien se empezó a testear a mediados de junio, un poco tarde, masivamente al menos, para tener una idea de georreferenciación del movimiento del virus. Que fue el plan Detectar, digamos. Exactamente. Y también empezó en esa fecha a testearse al personal que trabajaba en residencias también, ¿sí? Cosa que hasta ese momento porque no se hasta hacía. Ese momento se hacían los agentes sanitarios que estábamos en entidades de atención, pero no en las unidades de atención. O los policías que estaban en la calle controlando, la verdad que eran muy estrictos los controles en la vía pública. Y a nadie más. Nadie más, es verdad. Cuando se empezó a hacer el test masivo al sangre, más allá de la discusión de la utilidad o no a nivel de las estaciones de tren, pasó algo que yo me acuerdo que tuve una conversación con algún funcionario diciendo, va a bajar la mortalidad. Porque es lógico, íbamos a encontrar a los jóvenes, vehículos positivos que no se enfermaban de forma grave o se morían, ¿verdad? Que hasta hoy es así, y de hecho empezó a subir tremendamente los casos positivos, también los casos recuperados y no tanto la mortalidad. Claro, porque eran toda gente joven y que tenía casos leves. Es una cuestión de proporciones y números, digamos, estadística. Obviamente el que le toca y falleció, lamentablemente, como uno ya sabe, ¿no? A ver, en adultos mayores en particular, más allá de que la población, hay un estudio hecho por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, por la Cátedra de Envejecimiento, que demostró dos o tres cosas muy interesantes. La primera es que porque se hizo la encuesta ya hace unos cuantos meses, una gran proporción de los adultos mayores encuestados, cerca de 35% o más, con mucha resiliencia, con mucha resistencia al aislamiento y a la cuarentena, a pesar de que estaban en las casas. ¿Qué porcentaje? Casi un tercio. Un tercio de las personas mayores adherencia. Aceptaban, adherían no estaban ni deprimidos, ni angustiados. Perfecto. O sea, resiliente en el sentido que habían podido superar el confinamiento. Se la aguantaban mucho mejor que los familiares jóvenes por ahí. Porque estaban, un tercio. Sí, yo me imagino, ¿no? Familia con chicos, departamento. Es cierto que los adultos mayores están más acostumbrados a vivir, a hacer una vida más hogareña. Pero también obviamente había una proporción, sobre todo aquellos que tienen algún grado de deterioro cognitivo y no tenían mucho soporte, que el aislamiento fue tremendamente deletérico. Catastrófico. ¿No? Catastrófico.
Creo que se reaccionó muy a tiempo desde el punto de vista del acercamiento del área social, más allá del sanitario, uh-huh. ¿no? Que creo que fue el que más se ha comunicado. Sí. Vos nos contabas que había un apoyo psicológico de esas personas. Se hizo un programa de voluntariado, que tengo entendido que llegaron a 38.000 o más voluntarios, todo telefónico, y se mapeó prácticamente hasta 600.000 personas de la ciudad, y por lo menos, al menos se contactó una vez a cada uno de ellos para ver cómo estaban. Obviamente estos que estaban bien o tenían familia o lo que fuera, simplemente se le hizo un seguimiento, pero se detectó, digamos, personas que estaban deprimidas o con problemas o lo que fuera, la cual en casi 19.000 casos, hasta donde yo tuve el último número, tuvo seguimiento con un profesional. Un número muy alto, ¿eh? Muy 19.000 casos. De la psicología, que los llamaba, digo, para hacer acompañamiento. En otros casos, por ejemplo, se acercó voluntarios del gobierno y de este programa para hacerle las compras, para ver si le tocaba el timbre. Asistencia directa, digamos. Asistencia directa a la puerta de la casa, ¿no? Mm. Con todo lo que implicó, se debatió mucho el tema de la seguridad, sí, ¿no? Que sí, había el timbre. Bueno, te estoy hablando entre marzo y agosto, ¿no? Es el periodo más crítico. Todo esto empezó a caminar mucho más rápido después de aquel fatídico fin de semana, bueno, no era fin de semana, sino último día de semana, cuando fueron a cobrar y se encontraron todos en plena cuarentena, en la fila de los bancos, y todo lo que pasó en ese momento, con la gran discusión. Bueno, aprendimos todos a diseñar, incluso en el gobierno, la política pública, cómo organizar esto. Totalmente. ¿No? Sí. Yo me acuerdo de haber visto al mes siguiente, por ejemplo, que una crisis se transformó en una oportunidad, porque no solo pusieron sillas. Sí. Recordemos que son personas mayores que a veces estaban horas esperando a distancia, marcado en el piso, en la vereda, fuera de los bancos, el clima todavía acompañaba un poco, sino que se aprovechó para ver si estaban o no vacunados de la gripe, Se hizo una oportunidad de mejora lo suficientemente importante se pusieron azafata para el manejo de lo que eran los cajeros automáticos, etcétera. Yo creo que más allá de que, digamos, y mi opinión no es ni política ni nada, sino más allá real, contundente. Lo que pasó, lo que uno vio, por supuesto. Siempre se puede mejorar, siempre hay miles de cosas, ¿no? Yo siempre digo que el que hace es criticado, como todo, pero al menos hubo una política activa sobre el adulto mayor. Sobre el adulto mayor, cuando salieron todas las organizaciones a decirle que fue una barbaridad la famosa previsión, en un fin de semana se dieron cuenta y volvieron para atrás, o sea, reaccionaron a tiempo. Bueno, que eso forma parte también de hacer. José, vamos a seguir hablando en el segundo. Y una sola cosita más es que también el PAMI acompañó mucho. Bueno, el Estado. Exactamente. José, en el próximo bloque vamos a seguir hablando qué pasa con el adulto mayor desde ahora, con el tema del encierro, de las comidas, del aumento de peso, y lo vamos a charlar con este especialista. Hasta luego. Concesionario oficial Volkswagen, número uno en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar.
en el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Hola amigos, en este segundo bloque seguimos con nuestro invitado de lujo, el doctor José Jáuregui, médico geriatra, y vamos a hablar de qué pasa con el adulto mayor en esta cuarentena o post-confinamiento, sobre lo que significa no solamente estar encerrado, sino lo que significó como limitud física en el sentido del desplazamiento, el aumento de la ingesta y el aumento de peso, o sea, de nutrición y ejercicio. José, ¿cuál es tu opinión sobre lo que vamos a ver en el adulto mayor como médicos y como familiares al haber estado tanto tiempo confinados? Sí, a ver, un poco lo que estamos viendo, ¿no? Porque obviamente lo seguimos atendiendo como pudimos, con la metodología que ya conocida por todos, no vamos a ahondar, porque es una población que necesita precisamente tener, por lo menos la posibilidad del acceso a una pregunta o una orientación. Creo que en la ciudad eso ha pasado, digo, en general, por lo menos mi experiencia personal o mi práctica, eso fue así. La verdad que más que problemas de sobrealimentación, que creo que eso nos pasó más a los más jóvenes, ¿sí? Porque en general los adultos mayores no comen tanto. Son más organizados. Sí. No digo que no haya habido casos, pero digo, en general no fue el gran problema. El gran problema fue la inmovilidad. Estar quietos en su domicilio. Estar encerrados. Uh-huh. Con poca, digamos, posibilidad de caminar, ¿no? Eso sí ha traído, digamos, bueno, en principio lo que se llama pérdida de la masa muscular, sarcopenia, ha traído trastornos de la marcha porque se ponen más flojas las piernas, ¿sí? Vamos a hablar en términos no tan técnicos, y por supuesto las personas con mucha artrosis, las articulaciones cuando no se mueven con artrosis se rigidizan más, duelen más y por lo tanto se quedan más quietos. O sea, ese tipo de problemas sí se ha visto, de la mano de, bueno, por ahí la falta de controles en salud porque tenían miedo de acercarse. Controles, digo, más allá de COVID, ¿no? Sí, hubo una época que tampoco había consultas, ¿no? Teníamos cerrada la consulta. Bueno, sí. Digamos, no lo sabemos hoy si aumentó o no aumentó. Lo sabremos más adelante. Lo vamos a saber más adelante. Sí. También creo que nos dio una pauta del sobreuso del sistema de salud, ¿no? ¿De la policonsulta? Yo me acuerdo en algún momento haber escuchado a alguien muy importante de la Sociedad Argentina de Cardiología nombrando la cantidad menos que se hacía de estudios de coronariografía por mes en la ciudad, y que no había subido tanto la tasa de infarto de miocardio, ¿no? Uh-huh. Bueno, el tiempo nos dirá si eso fue así o no. Pero al margen de esto, volviendo a tu pregunta inicial, que creo que es lo que más impacta, cuando tuvimos la oportunidad de contactarnos, digamos, hay muchos programas incluso que se bajan en el celular en español, que nos enseñan a hacer ejercicio en espacios reducidos, que es aburrido, estamos todos de acuerdo. Un montón de profesores de actividad física especializados en adultos mayores, en Instagram, en las redes sociales, que han seguido dando incluso gratis un montón de actividades. Pero un montón, realmente esto yo lo he visto hasta en Jujuy, o sea, muy buenos movimientos y con gente que se prendía. Bueno, sí, hubo una cuestión solidaria de todo el que fue docente en lo que tenía que ver con la actividad física, que se liberaban incluso programas de gimnasios muy importantes con clases para que la gente lo pueda hacer. Eso lo vimos todos. Totalmente. Y la verdad es que el adulto mayor, si tiene un teléfono, tiene un teléfono inteligente, con lo cual la aplicación se había podido bajar. Sí, y la verdad que a pesar de que todavía se sigue diciendo mucho, y por supuesto debe haber muchos que no, están todos tecnologizados. La verdad que están todos tecnologizados. No hay paciente de más de 80 años que no sepa manejar un WhatsApp, Totalmente. Sí, con lo cual tienen acceso. Esto hizo que tuvieran mucho más, porque no tenían mucho más opciones. No tuvieron más que aprender, como sea. Y esto es lo que vos nos enseñaste en el otro programa, que se puede aprender siempre. Totalmente. Entonces, esto lo vimos... También mismo... a nivel muscular. A ver, contanos, o sea, un poquito. Claro, eso. O sea, uno cuando habla de aprendizaje siempre piensa, obviamente, en algo parecido a la escuela, sí, ¿no? Sí. El músculo también tiene su memoria y su capacidad de aprender o no aprender el movimiento. Y de hecho, cuando no lo hace, desaprende. Ajá, nosotros usamos una palabra llamada desfuncionalización, ¿no?
Entonces, el seguir moviéndonos o el volver a movernos, sí, hace que toda la información que genera ese músculo, esa articulación, en el estado que está, que le llega al cerebro, sí, ¿sí?, de alguna manera se vaya grabando. Ah, ¿no? Esto es cuando uno siempre dice de joven, no, pero yo corría tanto, sí, a los 18, ¿no? O sea, esa memoria, claro, bueno, y lo que se ha visto es que el cuerpo aprende, ¿sí?, si se reentrena adecuadamente, ¿no? Cuando, ¿de qué hablamos de reentrenar? Sí. Por ahí puede pensar que tiene que ir un kinesiólogo o hay que ir a meterse. ¿Qué es reentrenar a un adulto mayor? Mira, reentrenar significa volver a moverse con propósito. ¿Con qué propósito? Con un propósito que no lastime, que haga sentirlos bien, ¿sí?, que no le genere dolor. Y que sea útil. Que sea útil. Útil desde el punto de vista que ese músculo pueda mejorar. Porque yo puedo hacer un movimiento que me canse, pero que no me sirva para nada. Ah, ¿no? Entonces, entiendo. Esto es fundamental, ¿sí? Las personas que han hecho actividad física toda la vida recuperan fácil, no hay que enseñarles mucho, son los que se bajan la aplicación, claro, hacen un curso y siguen. Los que no lo han hecho, sí, o los que ya están muy viejitos, o los que solamente caminaban, como los que solamente caminaban, bueno, sí, por ahí hay que orientarlos un poco. Ajá. No es muy complicado. Lo que sí yo quiero dejar un mensaje es que además de cualquier movimiento, la gente pregunta, ¿no?, ¿yoga le parece bien, doctor? ¿Caminar le parece? Siempre, ¿no?, de acuerdo, sí, a sus interés o alguna recomendación que tuvieron o lo, sí, que fuera. Yo siempre digo lo mismo, siempre moverse es mejor que nada. Cualquier movimiento es mejor que no moverse. Es mejor que no moverse, bien, el que sea. Ahora, si uno además quiere que tenga todos estos, sí, puntos que yo dije antes, el que realmente recupera el músculo es el movimiento de fuerza. Entonces, ¿sí?, explícanos qué es un movimiento de fuerza. ¿Qué es un movimiento de fuerza? Es, digamos, utilizar el movimiento muscular o contra la gravedad o levantando un peso, o repitiendo el movimiento varias veces, ¿no? Esto no quiere decir irse a conseguirse pesas sofisticadas. No, porque se van a lastimar. Claro. Estamos hablando de, también tiene que ser progresivo, ¿no? Porque cuando los músculos se quedan quietos, entre otras cosas, lo que les pasa es que se acortan. Entonces, si uno le pone, claro, mucho peso y hace esto, por ejemplo, ese músculo se estira de golpe y se desgarra. Se desgarra. Y no hace nunca más gimnasia. Y hay que parar, no, porque duele, claro. Claro, sí, y sí, además las personas mayores, le pasa eso una vez y no lo hacen, claro, más. Claro, si la persona mayor empieza a moverse, con, por ejemplo, con dos botellas de agua de 500 centímetros cúbicos, pequeñas repeticiones, las va aumentando, ¿tiene que ver cómo come esa persona después de hacer ejercicio, sí, o antes? Mira, lo que está demostrado es que más o menos 2 horas el momento de esa actividad hay que comer alguna proteína. Más o menos 2 horas. Sí, o dos horas antes o hasta 2 horas después. Y decinos proteínas útiles para un adulto mayor. Mira, prácticas, la digamos. La más práctica, sí, la más práctica es la leche. ¿La leche? Sí, ¿no? Para el ejercicio. ¿Leche entera? No necesariamente. Cualquier tipo de leche. Cualquier tipo de leche tiene calcio, sí, y cualquier tipo de leche tiene proteínas, sí, derivadas del suero de la leche. Sí, es verdad. ¿Está bien? Entonces, cuando uno dice que es entera o light, lo que le saca es la grasa, no la proteína. Exactamente. Por lo tanto, cualquier tipo de leche o derivados que sean, digamos, un yogur, por ejemplo. Sí, incluso las personas que se hinchan, porque las personas mayores, ¿viste? La intolerancia a la leche. La intolerancia a la lactosa. Sí, y yo, sí, bueno, hoy hay leches deslactosadas de fácil accesibilidad en casi todos los comercios. Perfecto. Serán un poquitito más caras. O sea, un vaso, por ejemplo, de una leche. Mira, un vaso grande, acá, sí, tenemos un vaso un poco más grande que, sí, en este tiempo es una buena dosis de proteínas. Bien. Sí, ¿Toma eso 2 horas antes de hacer o hasta dos o horas hasta después? Hasta 2 horas después. La leche chocolatada, por ejemplo, sí, incluso algunas escuelas deportivas la han usado mucho en chicos, sí, porque es rica, es rica, agradable, sí, y tiene las mismas propiedades. Además, el chocolate es muy bueno para el cerebro, sí, por algunos aminoácidos esenciales, sí, que tiene. Pero fundamentalmente las proteínas que sirven son las de origen biológico. Esto no quiere decir que si uno es vegetariano toda la vida, creo que algo dije la vez pasada, sí, No pueda seguir comiendo las mismas proteínas vegetarianas, ¿ok? Pero si uno quiere recuperar un músculo, se necesitan proteínas de alto valor biológico, que son las que están en el mundo animal. Están en el huevo, que es excelente. Dos huevos, lo que no hay que hacerlo es frito, ¿está bien? Pero, por ejemplo, ¿dos huevos duros puede comer? Puede comer 2, 3, 4 huevos por día. 2 huevos duros, por ejemplo, equivalen a un bife. ¿Y lo come con la yema o lo come sin la yema? No tiene problema. Esto es una cosa que estamos así como charlando porque había como un mito, sí, de que comer huevo elevaba el colesterol, y ya se sabe que no solamente que no sucede eso, sino que la capacidad de vitamínica y proteica que tiene la yema de un huevo y la clara es altísima. Dos huevos duros es un bife, que es lo que quería. Es un bife de 15 gramos, digamos que da, claro, 15 gramos de proteína, un bife normal, mediano, ¿sí? Es una forma excelente, y sí, además el huevo se puede hacer de
De muchísimas más. Exactamente. Hay que evitarlo como para frito y huevo frito, pero no, una vez cada tanto nada yo más. Yo te diría que después de los 80, cada tanto, si te gusta, podés hacerlo sí. también, ¿está bien? Mira, lo que está demostrado en geriatría es que las dietas restrictivas, cualquiera ellas sean, hacen mal y malnutren a las personas. Las dietas restrictivas son aquellas en las cuales hay reducción de la calidad de los alimentos, o creer que porque se come poco y no se aumenta de peso se está sano. Esa es una confusión muy grande. Sí, sí, incluso, digo, por ahí no sé si da el programa para tanto, pero incluso estoy hablando hasta de la sal, ¿está bien? Esto yo creo que se me entienda bien. No estoy diciendo que hay que comer sal o mucha sal. No hay que restringir al extremo. No hay que llevar a cero. Claro, A las personas mayores les cambia la función del riñón y no comer sal los deteriora más rápido. Claro, la indicación estricta de restringir la sal está hecha por un médico cardiólogo en un contexto de insuficiencia cardíaca moderada o severa, en el cual el consumo de más de 2 gramos de sal puede lesionar el músculo cardíaco. 2 gramos de sal es la tapita de una cafeaspirina, por ejemplo. Sí. O sea, que hasta eso se puede comer perfectamente. O el sobrecito que viene de muestra. Exactamente. Sí. Sí, es, sí. Prácticamente, sí, en el adulto mayor con insuficiencia cardíaca, sí se restringe la sal. Es como muy, vos, muy preciso esa muy indicación. Preciso, sí. Y además porque realmente tiene que ver con la calidad de vida y la mortalidad. Exactamente. No así en la hipertensión. Exactamente. También no tiene, no pone más hipertenso en adulto mayor. No, o por lo menos no contribuye a bajar tanto la presión el hecho de no comer sal cuando uno tiene más de 80 años. Entonces dijimos, puede ser la leche, pueden ser 2 huevos. ¿Qué otra colación más se puede hacer antes o después? Cualquier carne de cualquier origen. Cualquier carne de cualquier origen. Vos dijiste colación. Con carne es difícil una colación. Yo estoy hablando de fuente de proteína de alto valor biológico. Yo pensaba antes y después del ejercicio para hacerlo práctico. Sí. Esas barras que vienen de proteína, a mí me preguntan mucho los pacientes. Las barras de proteínas, sí, tienen un problema, son caras. ¿Está bien? Eso también son caras. Son caras y uno lo va a tomar como algo diario. Claro. ¿Está bien? Pero sí, claro que son útiles. Pues, de hecho, a mí me acaban de convocar del MINCIT para generar barras proteicas para adultos mayores. Específicamente. Qué interesante eso. Porque dos comentarios, digamos. El primero es que los adultos mayores necesitan más proteína que los más jóvenes. Claro, porque la pierden más también. La pierden más. Que mayor porque, catabolismo. Exactamente. O sea, el promedio, cuando uno va a una dietista, arma las dietas con 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Sí. En alguien de nuestra edad o más joven. Sí. En un adulto mayor hay que tratar de no bajar de 1 gramo por kilo de peso y para arriba. Esto da para otro programa, José. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Terminamos este programa hablando de adultos mayores, de nutrición, de movimiento. Véanlo y revéanlo. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Mm-hmm.